Los bandos se estarán enfrentando el fin de semana a León en serie de 4 partidos, jugando viernes y sábado en Managua y el domingo en la ciudad metropolitana. La maquinaria roja en la primera vuelta perdieron los 4 encuentros ante los occidentales. Nadie más los pudo barrer, por lo que estarán en busca de la venganza. A esto se debe que tendrán modificaciones en su rotación de picheo. El juego que pichaba Elvin el sábado, pichaba el viernes. Y Gustavo, que el bicho va a ver el viernes, va a pichar el sábado. Y las variantes son también que Berman va a abrir en vez de Junior Espinosa, y el tercer abridor siempre va a ser el pitcher que iba 6-1 que, o 7-1, que Melvin Briseño. Los comandados por Omar Cisnero, las 2 primeras series de la segunda vuelta, las perdieron. Ganaron 3 de 4 ante la Costa para tener un balance de 5 éxitos contra 7 reveses, ubicándose en el cuarto puesto junto a León y Carazo. Por su parte, la novena de la ciudad universitaria perdió su serie 3-1 ante Granada y no han sido el conjunto dominante de la primera etapa, por lo que el team del ejército va en busca de los 4 duelos. Lo mejor para nosotros es ganar los 4 juegos. Yo creo que aquí todos los equipos en cada jueguito que se va jugando, lo queremos, cada uno quiere ganarlo. Así que nosotros, yo como representante del equipo de los Dantos, no. Yo quiero que mi equipo gane los 4, así que vamos a ir jugando juego a juego. Los Dantos batean colectivamente 293 y su picheo lanza 4.37. En cambio, León, 3.08 de efectividad, bateando para 283.